en Fórmula Femenina. Continuamos, continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea al licenciado Jorge Gaviño Ambriz. Mire, ya fue nombrado, designado director del sistema de transporte colectivo Metro. Como les comentaba a ustedes al principio, él todavía es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y también diputado electo a nivel federal. Licenciado Jorge Gaviño Ambriz, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo Ramos Fuster, amigo mío, ¿cómo estás? Y saludo con mucho gusto al auditorio. Trabajando duro y preguntándonos, Jorge Gaviño Ambriz, la diputación, pues obviamente costó trabajo tener la posición, llegar a ella, representante del pueblo. ¿Qué es lo que te llama a tomar la decisión de irte como director del Metro? Porque no es un premio, es un tigre, yo decía al principio del noticiero, pero un tigre sumamente molesto y enojado si lo tomamos en función de la sociedad que ha visto a lo largo de todo este año los desgarriates que se han dado allá en el Metro. Bueno, Eduardo, mira, fue una decisión muy difícil para mí. En primer lugar, porque como tú sabes, efectivamente yo era diputado local y ya tenía la posibilidad de ir al Congreso como diputado federal plurinominal. Pues más que posibilidad, pues ya era un hecho, ya ganaste esa posición. Sí, sí, efectivamente, pero cuando platiqué con el doctor Mancera, que fue generoso y además me invitó a un proyecto para conducir el Metro, esto implica, mi querido Eduardo, un gran reto. Es un reto de la ciudad muy importante. El Metro son las venas, las arterias de la Ciudad de México. No se puede entender a la Ciudad de México sin su Metro. Por eso ahora que tiene pues varias carencias y se ha deteriorado y tenemos que rescatarlo y también hacer funcionar la línea 12, ante tantos retos, y cuando tengo pues la suerte de que el jefe de gobierno se haya fijado en mí, pues estoy valorando las dos posibilidades. Una, la honra de ir a representar al pueblo a la Cámara de Diputados, que siempre ha sido mi búsqueda permanente, o aceptar el gran reto de tratar con el límite de mis posibilidades de dignificar el Metro para la Ciudad de México. Tú estuviste como presidente de la comisión investigadora de la línea 12 del Metro, que sí, al final de cuentas llegaron a conclusiones de que sí había problemas, pero que no se fincaron responsabilidades. ¿Esto de alguna manera te permitió conocer parte de las entrañas del sistema de transporte colectivo Metro? Pero al llegar a esta posición, ¿cómo vas a poder hacer para determinar cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en primer lugar, comentarte que nosotros no podíamos llegar a ninguna determinación para responsabilizar a nadie, porque como tú sabes, era una comisión legislativa de investigación, y esa comisión legislativa de investigación no era ninguna contraloría ni procuraduría. Lo que nosotros hicimos fue un estudio técnico muy serio, en donde se estudiaron con 15 diputados de todos los partidos políticos, más de 300 hojas, y lo que se determinó eran las causas técnicas por las cuales se llegó a parar la línea 12. Nosotros opinamos que hubo errores también en los aspectos administrativos, que hubo quizá alguna situación legal que nos lleve a responsabilidades tanto administrativas como penales, pero nosotros lo que hicimos fue entregar todos los documentos y todas nuestras investigaciones a la Procuraduría y a la Contraloría para que ellos, en el límite de sus responsabilidades y facultades, pudieran determinar lo conducente. ¿Cómo llego con la pregunta que tú me haces? ¿Cómo voy a llegar ahora a saber lo que se tiene que hacer para rehabilitar la línea 12? Bueno, yo te quiero decir, Eduardo, que voy a invitar a los mejores ingenieros, los especialistas más connotados en las diferentes ramas, que conocen mucho de Metro, que han trabajado en el sistema de transporte colectivo, y dentro de algunos días tendremos algunos nombramientos que
gran, aquellas personas que me acompañan en esta gran responsabilidad para tratar de reintegrar la dignidad al metro, para también que la ciudad sea, que el metro sea digno de la ciudad y de sus habitantes. Fíjate que Fernando Espino, el diputado, que es líder de los trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro, en este mismo espacio nos ha comentado que los trabajadores están trabajando bajo protesta porque representa un peligro latente el sistema de transporte colectivo Metro. ¿Cuáles serían tus acciones inmediatas? Bueno, en primer lugar, desde luego voy a revisar los comentarios y las opiniones de los trabajadores del Metro, porque ellos han hecho posible que este gran sistema, porque es un sistema muy importante para la ciudad, funcione todos los días. Y son los que tienen contacto permanente y cercano con lo que está pasando con el metro, ¿no? Prácticamente le toman la respiración y el pulso. Sí, sí, desde luego. Entonces, yo permanentemente voy a estar entrevistándome pues con los conductores, con los ingenieros de base, con los que realizan el mantenimiento de forma directa todas las noches. Voy a estar permanentemente hablando con ellos para ver su punto de vista y estar discutiendo también desde el punto de vista técnico lo que ellos están viendo. Pero lo que y también estaré muy atento a las demandas de los sindicatos, particularmente el sindicato mayoritario del metro. Yo tengo pues una relación de amistad con el secretario del sindicato, ya hablamos él y yo, nos vamos a reunir la semana que entra para intercambiar puntos de vista, pero siempre todo dentro de la ley. Nosotros habremos de exigirle a los trabajadores que cumplan su obligación y no habremos de escatimar los derechos de ellos mismos, de los mismos trabajadores. Respetando la ley, nos podamos entender perfectamente bien. Pero también, ¿qué más sigue, mi querido Eduardo? Lo que vamos a hacer es, desde luego, seguir las indicaciones del jefe de gobierno para que tengamos línea 12 en este año. Esa es nuestra tarea, tanto de la Secretaría de Obras como de un servidor. Estaremos muy de la mano trabajando para que tanto el viaducto elevado como lo que está operando hasta ahorita de las estaciones subterráneas se puedan enlazar el día que ya tengamos lista la vía y pueda circular el tren por toda la línea 12 y comunicar aquella parte de la ciudad que ha quedado, digamos, mal comunicada y que tiene a 400,000 personas perdiendo 2 horas diarias de su vida. ¿Cuántas personas utilizan el sistema de transporte colectivo Metro hoy por hoy, en total? Bueno, nosotros calculamos que son más de 6,500,000 los que están pues todos los días entre semana, claro, viajando en metro. Uh-huh. Es muchísima gente, es la intercomunicación entre toda la zona metropolitana. Claro. Es un sistema de transporte que no ha crecido lo suficiente, que la ciudad fue creciendo y lamentablemente no tuvimos la posibilidad de que las autoridades en turno fueran invirtiendo en más metro, ¿no? Que realmente es lo que hace falta. Jorge Gaviño, yo me sumo a ese número de usuarios del metro y todos los días cuando tengo oportunidad de utilizar como transporte el metro me da mucha agilidad, rapidez, pero sufre uno, padece uno muchísimo porque los vagones tardan mucho en llegar, los trenes, a veces llega uno en la estación, por ejemplo, Coyoacán o del Metro Hidalgo, y están inundadas. ¿Cómo vas a hacerle para que tus colaboradores realmente vivan el metro? Porque se daba el caso en quienes estaban al cargo anteriormente, que ellos sí viajaban en camionetas y con guardaespaldas y motociclistas y toda la cosa, pero pues no se subían al metro, ¿no? Sí, bueno, tienes toda la razón. Tenemos que romper ese esquema de burocracia. La gente que administra el metro tiene que conocer y vivir, como tú bien lo dices, el metro. De tal manera que yo ya he dado instrucciones a los mandos medios superiores que se dedican a la operación, que son muchos, para que todos los días estén recorriendo de cabo a rabo cada una de las líneas, de tal manera que cada uno de nosotros
por lo menos en 4 o 5 veces diferentes servidores públicos estén hablando con los usuarios, hablando con los conductores. El día de ayer fue muy interesante. Nosotros nos subimos, me llevé un par de servidores públicos aquí del metro, y de pronto pues nos subimos a la línea 12. Pero no le hiciste como le hacen los otros servidores, ¿no? Que cierran el metro y les ponen los vagones prácticamente limpiecitos y solo para ellos. Te subiste con los usuarios. Sí, me subí con los usuarios, efectivamente, a la terminal, y de la terminal me subí a la cabina con la conductora. Era una mujer, fue muy grato para mí encontrar una mujer conduciendo. Y estuve platicando con ella, y bueno, lo que me dijo, dice: mire, licenciado, yo le dije, ¿qué es lo que está faltando aquí en esta línea en este momento? Dice: bueno, esta línea no tiene muchos problemas, es relativamente nueva, salvo el tema del desgaste de las curvas que usted conoce, que están cerradas, pero mire los focos que están fundidos, y esto provoca que no tengamos la visibilidad adecuada. Y son cosas tan sencillas, Eduardo, que de pronto, bueno, pues yo ordené de inmediato que se consiguieran los focos. Me decían que no había un stock, entonces pues yo le dije que con el fondo revolvente que teníamos se compraran todos los focos de esa línea y se colocaran. Entonces, cosas bien. Así. Jorge Gaviño, ¿me darías oportunidad de ir a un corte? ¿Regresamos, seguimos platicando? Claro, Eduardo, con mucho gusto. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Al reforestar, le damos oxígeno a la tierra y ayudamos a mitigar las consecuencias del cambio climático. Organízate con tu comunidad para que con los especialistas plantes un árbol, lo cuides y con el tiempo tengamos un mejor medio ambiente. Planta un árbol, cuídalo y protégelo. Campaña de Reforestación 2015. CONAFOR, SEMARNAT, Gobierno de la República. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Solo Sky tiene para ti fútbol total. Disfruta la mayor cobertura del fútbol mundial en HD. Y no te pierdas la Liga BBVA, la Barclays Premier League, la Liga Bancomer, la Copa del Rey y muchos torneos más nacionales e internacionales en vivo y en HD. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata Sky en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Alexper, ¿qué hacen? Oiga, maestra, ¿verdad que está haciendo su tarea? ¿Cómo crees? Los maestros no hacen teoría, son maestros. Claro que hacemos tarea, además estudiamos. Justo ahora me estoy preparando para una evaluación muy importante. Ay, maestra, con eso no usted sabe tanto. Hoy, gracias a la reforma educativa, todos los maestros realizarán una evaluación docente, lo que les permitirá mejorar sus capacidades de enseñanza. Esto es mover a México con educación de calidad. Gobierno de la República.
Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Los teléfonos de cabina 5524-7491. Si usted tiene alguna queja en este momento sobre el metro, pues estaría muy importante que se comunique. O alguna sugerencia, ¿no? Porque también administración nueva hay que sugerirle para que tomen buenas decisiones, diría yo. Tenemos en la línea al licenciado Jorge Gaviño Ambriz, nuevo titular del sistema de transporte colectivo Metro. Jorge Gaviño Ambriz, estamos platicando sobre lo que está sucediendo, cómo diagnosticar, y yo te preguntaría, ¿cuándo tendrán un diagnóstico ya definitivo de lo que ha pasado, de lo que va a pasar con la línea 12 del metro? Ya nos decías que se espera que para el mes de noviembre puedan echarla a andar, pero el diagnóstico definitivo para que esto funcione bien, ¿cuándo se tendrá? Todo lo de la línea 12 ya se tiene trabajado, tenemos ya un proyecto ejecutivo, se está trabajando sobre ese proyecto ejecutivo, y se va a terminar, como lo instruyó el jefe de gobierno, este año. Pero también el jefe de gobierno me instruyó a que hiciera un diagnóstico de todo el metro, las 12 líneas, con sus 195 estaciones. Entonces, nosotros tenemos 15 días, Eduardo, después de que me dio la oportunidad de recorrer todas las estaciones, de punta a punta, bajarnos en las estaciones en donde tengo reportes que hay problemas serios, para poder tomar decisiones y podamos cuantificar el gasto que tenemos que erogar. Yo presentaré dentro de esos días, 15 días, un diagnóstico y con tiempos y movimientos para la reparación o para resolver esos problemas. Espero que tu gente nos acompañe para que tú a la vez le comentes a tu auditorio lo que estamos haciendo y que a la vez tengamos la posibilidad de que nos auditen, de que revisen, de transparentar el gasto. Y la línea, por ejemplo, A, que está cerrada de Pantitlán a La Paz, ¿esa se va a poder echar a andar prontamente o de plano la van a dejar cerrada? No, son 5 estaciones, Eduardo. Uh-huh. El día de ayer me presentaron el informe, inclusive fotográfico, pero yo voy a ir personalmente en los próximos días, seguramente el domingo o el lunes, estaré en la línea A, y seguramente tendremos la posibilidad en un par de meses, a más tardar, estar abriendo esas 5 estaciones que va a beneficiar a muchísimas personas. Preocupaciones, nos están llegando llamaditas, preocupaciones es, no hay dinero en el metro, ¿volverán a subir el precio del transporte? Bueno, no, el precio del transporte lo fija el Consejo de Administración del Metro, no el director. Uh-huh. El Consejo de Administración son una serie de servidores públicos de alto nivel que dirigen los destinos del sistema. Yo solamente, como director general, pues seré el que acate las instrucciones del propio consejo. Pero no le ves posibilidad de que le vayan a subir. No, vamos a... Porque la gente sí está preocupada, nos están llegando muchos llamaditas y face ahorita sobre el costo. Y otra, Bernardo Gómez, nos dice que el servicio del transporte del metro es lento, pero esta semana ha sido mucho más notorio. Todavía me imagino que no tienes información al respecto sobre eso, como para que te pronuncies. Bueno, mira, lo que sí me han reportado son que tenemos poco material rodante, es decir, pocos trenes. No hemos tenido la oportunidad de crecer en trenes en el metro. Yo me voy a abocar a la posibilidad de comprar trenes nuevos. Vamos a tratar de mantener lo mejor posible los trenes como que están ya de muchos años de uso, pero vamos a comprar nuevos en esta administración. Otra de las llamadas que nos está llegando habla sobre los vendedores y dicen que hasta se drogan allá adentro, que les dieron dinero a los vendedores para que sacarlos del metro y aún así sigue el problema. ¿Tú qué vas a hacer con respecto a eso? Porque realmente es un problema, yo siento, difícil, ¿no? Hay personas de la tercera edad haciendo venta dentro de las instalaciones del metro, minusválidos también, y obviamente
todos estos grupos pues están controlados o dirigidos por mafias, ¿no? ¿Qué has pensado al respecto? Bueno, es un problema que tiene muchas aristas, es un problema que tiene a la arista económica, que efectivamente, como tú dices, hay personas que por necesidad se meten a vender, el problema es de que la gente les compra, los pasajeros que usamos el metro, pues ves algún disco, alguna revista o alguna situación y les compran. Entonces, ese es un problema que se nos va generalizando, es un círculo vicioso. Mientras sea negocio vender en el metro, la gente se va a meter, pero vamos a tratar de pues coadyuvar con las autoridades correspondientes para que podamos hacer menos molesta la travesía de la gente en el metro. Nuestra máxima será de que la gente llegue a tiempo con seguridad. ¿Consideras que sí es posible lograr tener un sistema de transporte colectivo en México que sea seguro, eficiente y barato? ¿Podremos llegar a eso o estaremos condenados a tener la porquería de metro que tenemos ahorita? Bueno, mira, el metro es eficiente, el metro es seguro, es barato también, pero efectivamente faltan muchas cosas por hacer. El metro dejó de crecer, la ciudad siguió creciendo, ya es un metro insuficiente. Le dejaron de meter muchos recursos de mantenimiento muchos años y ahora tenemos que levantarlo, y desde luego pues nos va a costar más caro levantar una cosa que se dejó caer, pero finalmente va a ser responsabilidad de esta administración tratar de hacerlo. Jorge Gaviño, yo realmente te agradezco mucho la disposición que nos hayas tomado la llamada. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas que traes ya en tu agenda y comunicarle a los usuarios qué es lo que pueden esperar de tu administración. ¿Quieres dejarle algún mensaje a los usuarios? Bueno, que estén, por favor, atentos, que en unos 15 días, si tú me haces favor también de cubrir la nota y la información que vamos a dar, para que ellos escuchen el diagnóstico que va a haber del sistema de transporte y también el plan de trabajo que nos habrá de autorizar el jefe de gobierno para el metro en esta administración. Pues te agradezco mucho, yo sé que tú eres una persona muy consciente en cuanto a que la comunicación es parte esencial de la vida de una sociedad, inclusive tienes un espacio vía internet de comunicación y cierto con eso, sin lugar a dudas nosotros vamos a estar ahí pendientes para comunicar lo que esté sucediendo. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Te mando un abrazo, mi querido Eduardo. Igual. Pues ahí está, ahí tienen ustedes al nuevo director del sistema de transporte colectivo Metro. Mire.